Bien, queridos hermanos y hermanas, a todos los que estáis escuchando la Palabra de Dios esta mañana, vamos a continuar en nuestro comentario y estudio y análisis a la luz de la Palabra de Dios de lo que es una familia cristiana. Y después de que hemos hablado domingos pasados sobre la cuestión del matrimonio propiamente, de la relación entre marido y mujer, de lo que indudablemente podríamos hablar mucho más, se puede seguir mucho más. Hemos puesto un poco, digamos, las bases, hemos hablado de lo más importante, de lo más fundamental, como es que esa relación es una relación de respeto, de amor, entre iguales, porque esa es la cuestión. Y aunque para ciertas cuestiones y en ciertos momentos recae sobre el hombre no tanto ya más autoridad sino más responsabilidad, porque Dios le toma un poco como representante de la familia en sí, una persona tiene que representar a los demás, pues en ese aspecto vemos que el matrimonio es una institución divina que requiere un orden determinado y una forma de vida, como he dicho, fundamentada en el respeto y en el amor mutuo. Cuando ello es posible, lo normal es que el matrimonio tenga descendencia. Siempre digo que sea eso es materialmente posible, biológicamente posible, pero uno de los aspectos más relevantes y normales dentro de la vida matrimonial es el que haya descendencia. Esa es, además, una institución que es necesaria para la reproducción y para el cumplimiento del primer mandato que Dios dio a Adán y a Eva de crecer y multiplicaos. Por lo tanto, al hablar del matrimonio, lo inmediato es hablar de los hijos. Ese es el fruto habitual, ¿no? Diríamos que en general, excepto algunas excepciones, pero los hijos es uno de los grandes regalos que Dios hace a la familia, a la pareja, y indudablemente con ello aparecen también unas responsabilidades. No hay duda que también aparecen problemas y también aparecen necesidades y momentos de tensión, sufrimientos, etc. Podríamos hablar de innumerables cosas que ocurren cuando la descendencia aparece en la familia. La ilusión que produce el tener esos niños, esas niñas, esas criaturas, sobre todo en esos primeros meses de la vida, eso poco a poco se va complicando. Y hemos de ser realistas de que, por una parte, los hijos, como dice el Salmo 127, dice, he aquí herencia de Yahvé son los hijos, y una recompensa del fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. En la puerta de la ciudad, se refiere. Bien, pues aquí, claro, tenemos toda una tradición oriental de Israel y una manera de entender el hecho mismo de tener esos hijos, pero dice aquí dos cosas importantes. Lo primero es que es una herencia. Una herencia significa más bien una heredad, una propiedad de Dios. Propiedad de Dios son los hijos, son propiedad de Él. Él nos lo da como heredad y debemos de tenerlos, como dijimos tiempo atrás, como un depósito que pone en nuestras manos. Pero también dice aquí que son como saetas en manos del valiente. El arquero que recibe o tiene unas saetas y que debe dirigirlas exactamente al blanco,
no disparar por las buenas sin sentido en cualquier momento, en cualquier dirección. Las saetas, esas flechas que representan a los hijos en manos de los padres, han de ser dirigidos a un buen fin, a un buen blanco. Y ahí tenemos una de las cosas más importantes, que es la cuestión de la educación de los hijos. Es responsabilidad de los padres. Eso debe quedar claro, que en cuanto que Dios nos ha dado a los hijos y nos va a responsabilizar también del cuidado de ellos, está claro que nuestra responsabilidad radica en la educación que demos, particularmente en la educación espiritual, la educación cristiana. Hoy día ese tema de la educación, ya entraremos un poquito más en él luego, pero es uno de los temas candentes, porque en muchos países, sobre todo países de ideologías totalitarias con más o menos intensidad, pues la educación de los jóvenes, de los hijos, de nuestros hijos, va pasando cada vez más a manos del Estado. El Estado, a través de las instituciones del Estado, por ejemplo, los ministerios de educación, de cultura, todos estos que existen en los países desarrollados, pues según la ideología de esos países, se convierte en un control de la educación. De tal manera que poco a poco van asumiendo ellos ese control, ellos, me refiero a los representantes del Estado, incluyendo los propios profesores, los centros de estudios, etc. Ellos se encargan de darles la educación. No solo la instrucción, que eso tendría que ser. La instrucción, muy bien. El niño tiene que aprender aritmética, tiene que aprender historia o geografía o cualquier otra ciencia, y muy bien está que tenga instructores para eso. Pero diferente es la cuestión de la educación, de la ética, de la forma de vida, de los valores, de los principios, de lo que está bien y de lo que no está bien. Eso no es función del Estado, no es función de los gobernantes. Dios no les ha dejado a ellos esa función. Dios va a pedir cuentas a los padres. Hoy día, desgraciadamente, muchos padres han abandonado esta función precisamente en manos del Estado. Y eso yo puedo hablar con conocimiento de causa de este tema, porque durante muchos años he estado en ese ambiente de la instrucción en los colegios públicos. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que para muchos padres, cada día más, viene a ser una especie de alivio el poder dejar a sus hijos cuantas más horas mejor en un centro donde en general no les interesa demasiado luego a los padres qué les están enseñando, porque muchos ni se interesan en revisar sus materias ni en seguir de cerca sus tareas, etc. Bien, esto quiere decir, y es importante, la Escritura aquí, como lo vemos en el Salmo 127, dice que los hijos son una heredad de Dios, dice una recompensa el fruto del vientre, por lo tanto es la madre y el padre los que tienen ese don de Dios, esa dádiva que Dios les da, y encima, como si fueran flechas que debemos disparar a un blanco determinado. Hay que tener un propósito. Diciendo esto, también quiero decir que es absolutamente necesario que los padres estén de acuerdo. Hemos hablado un poquito de eso también. Y hay que insistir en ello. La educación de los hijos requiere que los dos progenitores tengan una misma visión de la educación, de las metas que quieren alcanzar, de las maneras en que se debe dirigir, de cosas que se pueden permitir y cosas que no se pueden permitir. Porque si no hay unidad de pensamiento en esta cuestión,
pues indudablemente es muy fácil que esa educación de los hijos acabe en un desastre grave incluso muchas veces. Mientras que, por otro lado, la unidad de criterio, la unidad de pensamiento y de sentimientos, la misma forma de pensar y valorar y ver las cosas, es una facilidad grande a la hora de instruir a los hijos. Esa es la idea, además de sentido común, porque no se puede introducir a un joven, a un niño, ya incluso desde su tierna edad, en un ambiente de confusión, donde hay órdenes y contraórdenes, donde puede haber permisión por una parte y prohibición por otra parte, en la misma cuestión. Y así tantas cosas que pueden ocurrir en el seno de una familia, que solamente Dios realmente conoce en lo más profundo y en lo más íntimo. Bien, así que esto es el nacimiento, la crianza, la educación y la provisión de las cosas necesarias para los hijos. Eso es una responsabilidad de la pareja, ciertamente. Cada uno en las formas que pueda. En cada momento de la historia ha sido una manera. Antiguamente las mujeres se dedicaban pues a la crianza de los hijos, estos quedaban en la casa. Acordémonos la época en que la Biblia se escribe, en que todo este ambiente que vemos en el pueblo de Israel naturalmente era muy diferente de la nuestra. No habían colegios públicos, no habían guarderías, no había todo eso que hoy tenemos alrededor, y los hijos vivían en familia permanentemente hasta que se emancipaban y ellos mismos se casaban y salían del hogar, tanto los varones como las mujeres. Así que cada época es diferente. La Biblia la tenemos que entender en su contexto histórico, y tenemos que coger de la Biblia pues no los detalles que corresponden a una época y que solamente pueden aplicarse a la época, pues qué diría yo, hasta la manera de vestir, por ejemplo, desde eso hasta cuestiones de vida social, como qué hacemos con los hijos, ¿verdad? Hoy ya estamos viviendo en un mundo que, por lo general, pues los hijos ya cuando tienen una cierta edad salen fuera de nuestra casa, y eso significa que los cedemos, los damos a otras personas para que los instruyan, pero también, desgraciadamente, a veces para que los eduquen. Y nadie puede educar a nuestros hijos sino los padres, porque educar es comunicar valores, comunicar una visión de la vida, del mundo, una visión ética, y, como he dicho antes, de la distinción entre el bien y el mal. Esa es la función principal de los padres, además de suministrar todas las cosas materiales necesarias para los hijos: la alimentación, el vestido y todas aquellas cosas que vayan generando una vida como la que hoy tenemos en nuestro tiempo. Bien, ahí tenemos pues esta cuestión. Los deberes de los padres son muy claros en las Escrituras. Yo creo que ahí lo vemos en numerosos textos, en muchos lugares de las Escrituras. La Biblia nos habla de esta función de los padres. Ahí tenemos, por supuesto, el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios está lleno de recomendaciones, de mandamientos, de todo lo que es necesario para la vida práctica, la vida de cada día. En el capítulo 4 de Proverbios dice al principio: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y estad atentos para adquirir entendimiento, porque os doy buena doctrina. No abandonéis mis enseñanzas, porque yo fui hijo predilecto de mi padre,
delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. Bueno, aquí tenemos la visión, en este caso de un padre creyente, puede ser también una madre. Acordémonos del caso de Timoteo. Timoteo es aquel gran colaborador del apóstol Pablo, al que están dirigidas dos cartas importantes, y Timoteo venía de una familia compuesta de un padre que no era creyente y una madre que sí que era creyente, la madre y también la abuela. Y es una cosa muy hermosa el ver cómo en esa segunda carta a Timoteo, la segunda carta, empieza precisamente el apóstol Pablo recordándole a Timoteo lo que él ha recibido. Porque esa es la función primera de los padres, por lo menos de uno de los dos. Dentro de una familia cristiana es suficiente, es bastante que uno de los dos progenitores sea un creyente, porque este tiene que hacer, tal vez tenga que hacer una labor doble, más difícil, depende de la actitud del otro, pero eso significa que la parte creyente, el progenitor creyente, tiene una tarea muy importante, muy importante. El apóstol le dice aquí, le recuerda a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, dice: anhelando, versículos 4 en adelante, dice: anhelando verte al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo. Cuando se habían separado, cada uno tuvo que ir por un lado distinto, y el apóstol Pablo recuerda aquella despedida que habían hecho. Dice: teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Pero fijaos aquí la transmisión. No es la transmisión de la fe en el sentido de la relación con Dios, eso no se puede transmitir, la fe viene por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, pero sí que se transmite el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra. Y la palabra es la que hace brotar la fe. Y dice aquí, por lo tanto, dice que tiene, el apóstol Pablo tiene el recuerdo vivo de la fe que había en su abuela Loida y en su madre Eunice. Dos mujeres en el centro de algo muy importante, porque ellas habían transmitido el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio, al jovencito Timoteo, le habían transmitido las mujeres en la casa. Pues bien, eso unas veces puede ser así, otras veces puede ser de otra manera, puede ser al revés también, pero es suficiente con que el hijo crezca y se críe en el hogar con la influencia de por lo menos de uno de los dos, para que podamos tener la esperanza de que haya un fruto, de que se continúe ese traspaso del conocimiento de la verdad, del Evangelio, de la fe en Dios, y en general de una visión cristiana de la vida. Pues aquí estas dos mujeres han quedado aquí, diríamos, grabadas en letras de oro para la posteridad, porque tanto Loida como Eunice fueron mujeres que ya habían hecho una buena labor, una buena labor. Y Timoteo fue una pieza clave, luego ya una pieza importantísima en la extensión del Evangelio por todas aquellas
territorios en Asia Menor, en Grecia, etcétera. Todo eso, ahí tenía él ese ministerio suyo. Muy bien, así que los deberes de los padres están en las Escrituras, como podemos ver, suficientemente avalados, y naturalmente que lo primero de que se trata en la educación de los hijos es, claro está, el ejemplo. No hay mejor enseñanza que la enseñanza del ejemplo. A través del ejemplo vamos inculcando de una manera casi diríamos involuntaria, aunque sea en realidad con una voluntad definida, ¿verdad? Pero el dar un buen ejemplo ante los hijos, eso significa que hay una lección que se está transmitiendo, la buena relación entre los padres, el llevar una vida ordenada y recta, el tener siempre la palabra justa y con sabiduría, el dedicarles tiempo a los hijos. Y vemos que esto en el mundo de hoy es complicado, es difícil. Poco a poco, como he dicho, los padres, muchos padres, no todos, claro está, pero muchos padres van abdicando, van dejando a sus hijos en manos de otros. Esto es una llamada de atención a los padres cristianos, porque los hijos pasan la mayor parte del tiempo de vigilia, porque claro, puedes ir a casa a dormir o dormir en casa, pero no te enteras de nada cuando estás durmiendo. De manera que la mayor parte del tiempo de vigilia los jóvenes de hoy están fuera de casa y en manos de otras personas. Eso es una realidad. Por tanto, alerta, hay que tener cuidado, porque antes de que uno se dé cuenta, los hijos han asumido y han estado bebiendo de las lecciones y de las influencias de los que tienen alrededor durante el día, y claro, es una fuerza muy poderosa también, una corriente muy poderosa que les va apartando y apartando. Por eso hemos leído antes en el libro de Proverbios, en nuestra lectura que hemos hecho en el Antiguo Testamento, de ese consejo fundamental a los jóvenes: no te unas, no te juntes con aquellos que te pueden desviar, que te pueden llevar por un mal camino. Esa es una cosa a la que hay que prestar mucha atención. Las amistades que hacen los hijos en los colegios, en los lugares de esparcimiento, en otros centros, esas amistades hoy día para un cristiano pueden ser poderosas. Por otra parte, no podemos aislar a nuestros hijos tampoco. No es bueno. Yo he conocido casos de algún padre que de tal manera ha querido aislar a su hijo, por supuesto no lo ha enviado nunca a un colegio, y ahora hablaremos un poco de esto, no lo ha querido enviar a un colegio, no ha permitido que tenga amistades de ninguna clase, solamente se relaciona con el propio padre, el hijo, un hijo que ya debe tener unos 14 años y que no ha tenido más amistades que la de su padre. Eso es un caso extremo, y digo que no creo que sea bueno, porque pronto o tarde la personalidad de ese joven se convertirá en algo extraño y no habrá un equilibrio en las cosas. Yo creo que aquí hay que contar con las palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo que, refiriéndose a todos nosotros, a la Iglesia, que no estamos, no pertenecemos, no somos del mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. No somos del mundo. Es decir, no tenemos los mismos valores, los mismos principios, las mismas metas que el resto del mundo, pero sin embargo estamos en el mundo. Y yo creo que el fracaso
de todo aquel sistema antiguo de los monasterios, de los conventos, de esa vida retirada absolutamente, incluso en muchos casos desde la infancia. Eso no es bueno desde el punto de vista de un crecimiento equilibrado de la persona. Pero ahí tenemos deberes de los padres, pues esto, esa enseñanza, esa educación cristiana, ese ejemplo que deben dar con verdadero amor a los hijos. Muchas veces los padres se quejan de la conducta de los hijos, pero tengamos en presente que a veces la responsabilidad puede estar en los mismos padres. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, y en los versículos 20-21, hemos también leído este pasaje, dice de una manera muy categórica: hijos, obedeced a vuestros progenitores en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Bien, como siempre, aquí hemos de tomar las palabras en su justo valor, en el contexto de las cosas. Cuando dice hijos, obedeced a vuestros progenitores en todo, significará en todo lo bueno, naturalmente, porque no incluye a lo malo. No hay deber de obediencia, no hay deber de sometimiento si recibimos una orden de hacer lo malo. Eso está claro. Eso se extiende a toda clase de obediencia, de los servidores, de los hijos, de entre los esposos también. El seguir un mal ejemplo no es obligatorio. Por lo tanto, las órdenes que puedan recibir los hijos, si son malas, si son de mala raíz, no son obligatorias. Y eso es una exención que solamente se puede interpretar a la luz de la palabra de Dios. Naturalmente, no se puede permitir, por ejemplo, claro que un padre que sea aficionado a la bebida más de lo normal, que intente llevarse a su hijo con él para empezar a enseñarle ese vicio. El hijo tendrá la libertad, pongamos que era un adolescente, tendrá no solo la libertad, incluso la obligación, como también lo tendría la madre, de negarse. Se niega: no quiero ir contigo, no quiero ir con tus amigos, pues porque eso es, ya conoce él el dónde va a parar, dónde va a desembocar esa clase de conducta. Y podríamos poner pues todos los ejemplos que podáis imaginar de que no está obligado un hijo a seguir el mal ejemplo de un padre o una hija de una madre o cruzados, es de igual. De manera que el texto, claro, cuando dice obedeced a vuestros progenitores en todo, repito, es en todo lo bueno. La palabra todo en la Biblia es una palabra un poco explosiva, ¿verdad? Porque no es una categoría universal, siempre es relativo, es el todo relativo. Todo lo bueno, ahí hay que obedecer en todo. De todas las maneras, también los padres tienen unas órdenes. Por un lado, pues, los hijos han de obedecer, eso como principio fundamental, pero los padres han de tener la sabiduría, como dice aquí en el versículo 21, padres, no exasperéis, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. De manera que también los padres pueden cometer el error de que se pasan de autoritarismo, de control en todo, de sofocar el desarrollo de la personalidad de sus hijos,
de tenerlos ahogados. Y eso no es bueno. Es lo que dice aquí, no exasperéis, es decir, porque puede estar a punto de explotar cuando se imprime sobre los hijos una educación tan manipuladora, tan controladora, que se mata, se puede matar a la personalidad y a la libertad de la persona. Y por eso la Escritura, fijaos aquí cómo pone el balance en las dos cosas. Los hijos tienen una obligación, pero también los padres tienen otra obligación, clarísimamente, clarísimamente. Eso también en la carta a los Efesios también lo dice el apóstol Pablo, un pasaje casi calcado las palabras de este mismo texto. Pero además es que los padres han de estar siempre, diríamos, con una actitud de verdadero amor a la verdad. Yo creo que hay pocas personas que se resistan a la influencia de un carácter amoroso. Un carácter amoroso o un carácter cariñoso, sin ser, vamos a decir, sin caer en la ñoñería. Claro, está un amor correcto, un amor verdadero, sincero, sin, no súper dulce, sino simplemente una dulzura normal, porque también lo muy dulce cansa, ¿verdad? O sea que siempre es el sentido común, es el, diríamos, el equilibrio de las cosas, el equilibrio de las cosas. Pero la importancia que eso tiene en la educación de los hijos es tremenda. Lo que está ocurriendo hoy día es más bien que, sobre todo en el mundo occidental, donde en el entorno nuestro, en el mundo en que vivimos, pues como he dicho antes, los padres poco a poco van abdicando, van renunciando a educar a los hijos. En la casa no hay ningún ejemplo. Muchas veces el padre y la madre van cada uno también por un lado, cada uno con sus aficiones o con sus maneras de vivir, y los padres quedan pues un poco, digamos, desconectados de sus hijos. Yo lo he visto eso, lo he visto muy claro, además teniendo en el aula 30 jóvenes, pues desde los 12 hasta los 18 años prácticamente, y enseguida por la conducta de esos jóvenes te das cuenta de qué es lo que hay en sus casas. ¿Qué jóvenes están viviendo en una casa unida, en un matrimonio unido, en un matrimonio que se preocupa de ellos, que controla sus amistades, sus tiempos, sus horarios, que lo hace discretamente pero con firmeza? Y por otra parte, los jóvenes que están completamente sueltos. Bueno, tanto que yo he conocido casos de jóvenes que saliendo de la escuela, saliendo del instituto, no tenían a dónde ir, porque su padre no regresaba hasta las 10 de la noche y su madre hasta las 8 y media o las 9, y mientras tanto no tenían a dónde ir, ni tampoco les habían provisto de nada, de ningún consejo, de ninguna directriz, y andaban sueltos por las calles. Pues podemos imaginar el desarrollo de una familia así, como puede acabar. Y eso es algo que hemos de tener muy presentes, los que, sobre todo los que han de ser padres todavía, ya que estoy hablando más de cara al futuro. Y todos los que por experiencia hemos ya tenido esa vida de padres responsables. Los padres dejan de ser responsables en el momento en que los hijos se emancipan, eso está evidente. Aunque siempre tienen una responsabilidad, diríamos, secundaria durante todo el resto de la vida. Obviamente no pueden ya mandar en la vida de los jóvenes que se han emancipado, que ya tienen su propia vida, su propio trabajo, su propia familia. Eso ya es una vida aparte. Pero todavía, si la familia se mantiene bien, puede haber un consejo.
Y es bueno que los hijos pidan consejo. Los padres han de darlo. Muchas veces se cierran los oídos a los consejos de los padres, no se quiere oír, se rechazan, se rebaten y luego, pues bueno, muchas veces se lamenta también, lo lamentan. Pero al mismo tiempo hay que decir que hemos de dejar la puerta abierta siempre a que los hijos vengan a pedir consejo en diversas cuestiones, no es nada malo, creo que hay que fomentar esa confianza de que puedan pedir consejo. No hay nada humillante en eso, al contrario, creo que es una de las funciones de los padres y también es uno de los, diríamos, de los privilegios que tienen los hijos, de que siempre pueden acudir a sus padres. En cuanto a las cosas que los hijos tienen que hacer, bueno, ya hemos dicho, pues respeto y obediencia. Claro, respeto y obediencia. El respeto siempre, hasta el fin de la vida. El respeto siempre. La obediencia, pues ya he dicho que termina el deber de obedecer a los padres, termina cuando viene la emancipación de los hijos. Pero es importantísimo que los hijos recuerden, como dice en Efesios 6:1, los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fijaos que es un añadido interesante, porque cuando leemos los diez mandamientos, la ley de Moisés, habla de que debes honrar a tu padre, a tus padres, para que te vaya bien en la tierra que el Señor te va a dar, le dice a Israel. Es decir, te irá bien si haces esto. El honrar a los padres, el darles la honra que necesitan, que requieren, que se traduce en obediencia en todo aquello que sea justo, conforme a la palabra de Dios. Eso tiene una promesa, como diciéndole a los jóvenes, obedeced a vuestros padres, porque eso tiene una recompensa también. Te irá bien. Te irá bien, tendrás la bendición de Dios. Y claro, y a los padres les dice en ese pasaje similar al de la carta a los Colosenses, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Fijaos, con disciplina e instrucción del Señor. Disciplina no significa un régimen militar. Disciplina significa orden. Tantos y tantos jóvenes y niños, bueno, los espectáculos que hoy día se ven en niños hasta de tierna edad, vamos, de 2 años, que gobiernan ellos a los padres. Ellos gobiernan, ellos imponen sobre los padres lo que hay que hacer, dónde ir, qué quiere comer, cuándo quiere dormir, a qué hora se quiere levantar. Todo eso lo imponen ya muchos niños desde el principio, casi. Y claro, es un poco como la sociedad que se debilita poco a poco, ¿verdad? Porque los padres tienen como miedo. La psicología moderna precisamente es la responsable de destruir toda esta idea de disciplina. Esa es una de las cosas diabólicas que hay, de inculcar a los padres que no, cuidado, nada de autoridad, que hagan lo que quieran, es como si fuera un animalito que tiene que estar libre. No quieren oír de instrucción, de disciplina, de nada, de orden, no, todo eso es como en la educación dice que para qué hay que aprender nada de memoria, eso no vale la memoria, fuera todo. Ya tienes un ordenador, pues aprende de ahí y ya está cuando te interese, pero
no hace falta ni saber multiplicar, no hace falta nada. Naturalmente es verdad, lo que pasa es que el cerebro se queda atrofiado, no se desarrolla, no hay nada. Y bien, terminamos con esto. Hay ese deber de los hijos, del respeto, de la obediencia, de la colaboración en la casa. Los hijos deben ayudar en las tareas de la casa y se les tienen que pedir responsabilidades. Es una ayuda mutua. Los padres hacen unas cosas por los hijos. Los hijos, desde que tienen uso de razón y posibilidades físicas, deben hacer las cosas. Habréis visto muchos, yo he visto en muchos hogares cristianos, pues niños de 3 años que terminan de comer y ellos mismos se cogen, recogen los platos y los llevan a la cocina, ¿verdad? Y bueno, en muchos países donde, sobre todo donde la educación cristiana, desde la época de la Reforma, eso se ve mucho en los países donde ha habido una historia de iglesias cristianas de la Reforma, desde la época de la Reforma. La responsabilidad de los padres era importantísima y los hijos eran instruidos en disciplina, en orden, con amor, pero con disciplina. Joven, tú tienes unas obligaciones en la casa, también tú. Y se les instruye con amor, diciendo, no, puedes llevar eso también a la cocina. Tú tienes tus trabajos también, tus tareas, porque si no, poco a poco se vuelven holgazanes, indolentes, no quieren trabajar, ¿verdad? Y entonces la diversión, la distracción, es lo único que les puede llegar a interesar. Con esto dejamos un poco el cuadro marcado, ¿verdad?, del tema este. Los hijos son como flechas en manos del arquero. Apuntemos bien a dónde los queremos llevar. Ah, tiene que haber un propósito, tiene que haber una meta, tiene que haber el diseño de un plan. ¿A dónde queremos que lleguen? Sobre todo, a que sean creyentes, obedientes y respetuosos a la palabra de Dios. Esa es la tarea principal que los padres han de asumir con toda responsabilidad. Hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga, que la palabra de Dios haga bien en todos vosotros y el Señor os guarde.